quiero agradecer a los organizadores de esta segunda jornada logística por permitirme compartir con todos ustedes la experiencia que Fundación Ecolec viene recabando a través del proyecto WeTrace. WeTrace, o Sistema de Trazabilidad de Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos, en las siglas en castellano son RAE. En primer lugar, les voy a comentar qué es Fundación Ecolec y a qué nos dedicamos. La Directiva Europea 2002/96, traspuesta a la normativa española a través del Real Decreto 208/2005, establece normas para la gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Mediante el principio de quien contamina paga, es el productor del aparato eléctrico y electrónico el responsable de la correcta gestión de estos residuos, o sea, de cuando el aparato eléctrico y electrónico deviene en residuo, es decir, al final de su vida útil. Pues bien, Ecolec es uno de los 12 sistemas integrados de gestión que trabajan ahora actualmente en España para la gestión de residuos de aparatos eléctricos. La normativa le da al productor de aparatos eléctricos dos posibilidades para hacerse cargo de esta responsabilidad. La primera es que gestione directamente, de manera individual, los residuos que corresponden de acuerdo a su cuota de responsabilidad. Y la segunda alternativa es que se adhiera a un sistema integrado de gestión. ¿Qué es Ecolec? Ecolec es un sistema integrado de gestión. ¿Quiénes están adheridos a Ecolec? Actualmente son 191 productores de residuos. Ahora, la condición de productor no es solamente, no se considera productor solamente al que fabrica un aparato eléctrico y electrónico, sino también al que lo importa de un país extranjero y lo pone en el mercado español, o también a quien, no fabricándolo, utiliza una marca propia para ponerlo en el mercado español. Ahora, que la responsabilidad del residuo, de la gestión del residuo, sea del productor, no implica que el resto de actores, llámese canales de distribución, llámese entidades locales o el mismo usuario, no tengan responsabilidad en la cadena de gestión del residuo. ¿Cuánto gestionamos? Gestionamos, el 2012 hemos gestionado unas 66.000 toneladas de residuos. ¿Desde dónde lo hemos gestionado? Desde unos 6.600 puntos de recogida, entre los cuales tenemos pequeñas tiendas de distribución, grandes cadenas de distribución, puntos limpios y usuarios profesionales. ¿Cómo lo gestionamos? Lo gestionamos a través de una red de más de 100 proveedores de servicios. Entre ellos tenemos operadores logísticos, centros de almacenamiento temporal y plantas de tratamiento. Toda esta información genera alrededor de más de 300.000 registros de información de operaciones al año. Es un sistema muy complejo, con lo cual para nosotros es muy importante el tener un sistema que nos permita controlar el flujo de los residuos en todo momento, desde que son recogidos en el punto de origen hasta el momento mismo de su tratamiento y de un adecuado tratamiento. De ello, de esa complejidad, es que nace la necesidad del proyecto WeTrace. La visión: asegurar la trazabilidad de la cadena completa de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos mediante el uso de tecnologías avanzadas de información y comunicaciones. Algunos de los elementos que utilizamos para el proyecto son etiquetas de radiofrecuencia, capturas de imagen, etc. Periodo de implantación está previsto en 36 meses, desde julio del 2011 hasta julio del 2014. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Reducir las fugas de RAE a circuitos no formales o ilegales. Lo mencionó Jorge en algún momento, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por el alto componente que tienen de metales, tienen un valor positivo, en el mercado, ¿no? Entonces, tenemos muchos problemas, los que tenemos que realizar una gestión adecuada y controlada del residuo de canales paralelos, ¿no? Entonces, el sistema de trazabilidad nos permite identificar en qué zonas hay fugas, ¿no?, de residuos para nosotros poder realizar las acciones correctivas necesarias. Luego, incrementar la cantidad de RAE recogido selectivamente. Por eso es que también nosotros hacemos hincapié
en recoger no solamente en los puntos limpios, sino también en las cadenas de distribución y apoyar a las cadenas de distribución en campañas de divulgación hacia la ciudadanía sobre la forma correcta de reciclar, sobre cuáles son los puntos más cercanos hacia donde ellos pueden dirigirse para llevar los residuos de aparatos eléctricos. Luego, asegurar que los RAE recogidos son tratados en plantas con requerimientos adecuados de calidad y cumplimiento. Aquí nos enlazamos con el WIFORUM. El WIFORUM es el Foro Europeo de Sistemas Integrados de Gestión y han desarrollado un estándar de tratamiento adecuado para cada tipo de residuo. Ese estándar es denominado WILADEX y el objetivo es que todas las plantas de tratamiento a nivel europeo puedan homologarse a través de este sistema para que todas podamos garantizar un adecuado cumplimiento de la normativa de gestión de residuos. Control y seguimiento de incidencias como manipulaciones ilegales. Nosotros le denominamos canibalización del residuo. Como comenté hace un momento, hay componentes de los aparatos eléctricos que tienen un alto valor, por ejemplo, los motores de los frigoríficos, por la cantidad de cobre que tienen. Y se está convirtiendo, lamentablemente, en una práctica habitual que esos componentes sean retirados, ¿no?, en alguna parte de la cadena. Con lo cual, se genera un alto riesgo de contaminación del medio ambiente debido a que estos aparatos tienen gases que perjudican el medio ambiente, tienen aceites que deben de ser correctamente tratados o tienen, por ejemplo, PCBs en el caso de las pantallas de los televisores que son altamente contaminantes. Nosotros lo que perseguimos es que estos residuos sean adecuadamente tratados en plantas específicas para el tratamiento de estos tipos de residuos. Y otro de los objetivos, y yo creo que no menos importante, es el de facilitar y agilizar la gestión documental tanto de ECOLEC como de los gestores. El campo de lo que es el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos está muy normado. Cada gestor que interviene tiene necesidad de contar con autorizaciones específicas, ya sean para residuos peligrosos, para residuos no peligrosos, para actividades de preparación para la reutilización, para tratamiento de fracciones específicas de residuos. Entonces, el nivel de documentación de cada una de estas operaciones es muy elevado y uno de los objetivos que tenemos con el proyecto es que se simplifique a lo largo de toda la cadena ese proceso de documentación. Los socios del proyecto. Bueno, son 6 los socios principales del proyecto: Fagor como productor de aparatos eléctricos y electrónicos, MSC Telecom como el desarrollador informático, el proveedor de la tecnología, ECOLEC como sistema integrado de gestión que se va a dedicar o que se dedica a lo que es la identificación durante toda la cadena de la gestión del residuo. ASECOL es un sistema integrado de gestión checo que nos está apoyando en la parte de identificación de marcas en el momento de la entrada en el sistema del residuo. Y Emmaús y Aspase como gestores de residuos. Otras empresas asociadas son Carrefour, Sega Logistic, Versiclatu y Sigrauto. Ahora, el proyecto WeTrace fue presentado el año 2010 a la convocatoria de proyectos Ecoinnovación. A mediados del 2011 fue seleccionado. De los 287 proyectos que se presentaron, WeTrace fue uno de los 42 que han sido seleccionados y gracias a esto está financiado en un 50% por fondos de la Comunidad Europea. Los aspectos que más se valoraron en el proyecto fueron la calidad de las acciones y de las propuestas, ya que no solamente incluían a las tareas directas de la Fundación, sino también a las tareas que tiene que realizar cada uno de los actores de la cadena logística. Luego, el impacto en el mercado y la replicabilidad, ya que este sistema se puede trasladar no solamente a sistemas de gestión de aparatos electrónicos, sino también a gestión de otros tipos de residuos. Y luego el valor añadido europeo. Con respecto a la planificación del proyecto, bueno, tuvimos una fase de definición y diseño desde septiembre del 2011 a junio del 2012. Una fase de despliegue de equipos. Se realizó un piloto en 2012 a septiembre de 2012
y está en la parte de implantación de todo lo que es el equipamiento de octubre del 2012 a diciembre de 2013. Todavía de ahí tenemos dos trimestres más en los que se van a realizar ya la puesta en marcha de los últimos equipos instalados, lo que es el seguimiento, el monitoreo y la consolidación de la información final del proyecto. Aspectos claves que hemos tenido, pues la cobertura del ciclo de vida desde el aparato electrónico hasta que deviene en residuo. En este momento, por ejemplo, en este punto, nos apoyamos en Fagor. Fagor participó en el proyecto WINET. Es un proyecto que considera incluir dentro de la información con la que identifican los equipos, incluir información sobre aspectos específicos del reciclaje del aparato eléctrico. Entonces, nuestro interés está en poder trasladar esos aspectos específicos de reciclaje durante toda la cadena hasta que llegue a la planta de tratamiento, de manera de que se facilite a la planta de tratamiento el utilizar esa información y el optimizar sus procesos internos de tratamiento. Luego, la selección de tecnología y de equipos. Pues tuvimos que hacer muchas pruebas con todos los equipos disponibles, sobre todo para lo que eran los equipos móviles de lectura y los equipos, los arcos lectores que se iban a utilizar para el proyecto. Pero sin embargo, los aspectos más interesantes los encontramos en lo que fue la selección de las etiquetas identificadoras, porque cuando comenzamos el proyecto, las etiquetas que existían en ese momento en el mercado, ninguna nos garantizaba un adecuado nivel de lectura de los equipos, debido a que, como se tratan de residuos de aparatos eléctricos, el componente metálico es muy, muy elevado, lo cual reflejaba la señal y nos daba problemas de lectura. Entonces, lo que tuvimos que hacer es diseñar un aislamiento especial para las etiquetas, ¿no?, que nos permita obtener un buen nivel de lectura de los residuos. Y a colación de eso, tuvimos que participar en el diseño de una nueva maquinaria, un nuevo tipo de maquinaria que pueda trabajar de manera rápida la elaboración de esas etiquetas, ya que no son del tipo estándar de etiquetas del mercado. Un aspecto más que hemos tenido en cuenta es la vinculación con acciones aguas arriba en soporte a la trazabilidad en la recogida capilar. Actualmente, el proyecto WeTrace comienza con el trabajo del operador logístico o del centro de almacenamiento temporal en el momento que identifican el residuo al recogerlo. Pero nosotros tenemos previsto un paso más adelante. Lo que nos gustaría es también involucrar a la distribución o a los puntos limpios en esta tarea, permitiéndoles a ellos que sean ellos los que identifican, ni bien reciben el residuo, ¿no?, que los tengan identificados para que cuando vaya el operador logístico su tarea sea mucho más sencilla y mucho más rápida. Luego, otro aspecto importante fue la planificación y preparación del despliegue. Y en este punto, bueno, lo divido en dos, ¿no?, lo que ha sido la selección del despliegue, cómo íbamos a realizar el despliegue. El piloto lo realizamos en País Vasco, debido a que los desarrolladores tecnológicos tienen su sede allá. Y era más fácil, pues, que se movilicen para las pruebas, ¿no?, y selecciones que tenían que hacer de equipos y de instalaciones. Luego, a raíz de eso, optamos por un despliegue geográfico en tres etapas, ¿no?, de norte a sur. Y también nos encontramos con otro punto, que era el de formación del personal que iba a estar involucrado, ya sean operadores logísticos, ya sean plantas de tratamiento, ¿no? Cada uno de ellos iba a tener tareas específicas dentro del sistema, y queríamos también con tiempo ir formándolos en los que iba a ser el uso de los equipos. Para ello, pues, generamos formaciones online, ¿no?, para que todas las personas que iban a estar involucradas en el proyecto pudieran ir aprendiendo de una manera cómoda, de una manera muy didáctica, cuáles eran las funcionalidades del equipo y qué iban a poder realizar. Aparte de eso, en el momento que se entregan los equipos, se realizan nuevas explicaciones in situ, ¿no?, y prácticas en entornos seguros, son entornos de pruebas. Ellos en ese momento pueden comenzar a utilizar los equipos, ¿no?, y van a poder ver los resultados, cómo se generan los certificados,
pero todo en un ambiente de práctica hasta que puedan entrar en producción real. La cobertura del proyecto, bueno, como decía, inicialmente está en el operador logístico en el CAT, ahí se comienza todo lo que es la parte de trazabilidad. Sin embargo, tenemos previsto comenzar un paso más adelante, que es a través de los puntos limpios y la distribución o el consumidor, que sean ellos quienes en principio identifiquen el residuo. Luego, se iría identificando cada uno de los puntos donde va a pasar el residuo hasta el momento del reciclado final. Y ya en planta de tratamiento, no solamente identificaríamos la entrada, sino el momento preciso en el que es tratado, ¿no? El plan que tenemos a enero de 2013 es incluir dentro de este sistema 63 centros de almacenamiento temporal, 14 operadores logísticos y 55 plantas de tratamiento. ¿En qué consiste un poco el proyecto? Pues estas son las etiquetas que estamos utilizando. Estas etiquetas contienen un código de barras, contienen un código numérico y contienen un chip de radiofrecuencia. La parte de codificación del código de barras ha sido trabajado con ICOC, por eso es que hemos trabajado con códigos estándar del tipo GS1. Luego, se trata de seguir, como les decía, la identificación de los códigos a través de toda la cadena logística y poder captar en cada una de esas lecturas, ¿no?, el geoposicionamiento, dónde se encuentra el residuo, dónde ha sido recogido, en dónde ha sido entregado, e información variada como, por ejemplo, se encuentra completo el residuo, le falta algún componente, tiene instrucciones que facilitan su reciclaje, toda esa información será transmitida a través de las etiquetas. Cuando llegan las etiquetas o cuando llegan los equipos ya etiquetados, lo que se tiene que hacer es realizar una lectura, como la que han visto, y esa lectura, una vez que uno comprueba que son la cantidad de unidades que tiene, se valida en el sistema y de inmediato se envía esa información tanto al sistema del operador logístico como al sistema de colega, el sistema de la plataforma WeTrace. Lo que obtenemos con eso es que ya el operador logístico no tiene que ingresar a la plataforma WeTrace para generar la información, ya no nos tiene que remitir información física, eso sí, tiene que resguardarla en sus propios locales a disposición cuando sea necesario de ECOLEC, pero ya estamos eliminando todo tipo de traslado documental. Si bien se está resguardando toda la información, pero agiliza mucho el flujo de la información. Tenemos la información en el mismo instante, tanto el operador logístico como ECOLEC. Luego, el sistema de comunicaciones y base de datos que tenemos. Contamos con una red de lectores móviles. Los lectores móviles los van a tener los operadores logísticos y los centros de almacenamiento temporal. La información de estos lectores móviles va a través de líneas de datos de Vodafone. Contamos una serie de arcos lectores que están instalados en las plantas de tratamiento y que reportan la información a través de la red de OpenTel. Toda esta información es consolidada en el data center de WeTrace, donde tenemos dos ambientes de trabajo. Un ambiente de preproducción es donde hacemos los pilotos, donde hacemos las pruebas, donde también los gestores pueden comenzar a trabajar con los equipos sin necesidad de que se mezcle con su información de trabajo diario. Y luego tenemos ya el entorno de producción, que es a donde pasa el gestor una vez que ya tiene, ¿no?, conocimiento y buen uso del sistema. También tenemos un gestor de control de todas las instalaciones. En esta pantalla nosotros podemos ir viendo cada una de las instalaciones, ya sea en plantas de tratamiento, en operadores logísticos, podemos ir viendo la situación de la instalación, si la cobertura que tienen es buena, si los equipos están actualizados, si están operativos, de manera de que antes de que se surja un problema, nosotros de manera muy rápida podamos también estar brindando apoyo y que no se generen problemas con las lecturas. De hecho, en los casos donde han habido problemas de cobertura, pues hemos podido nosotros realizar las tareas de grabación de la información, ¿no?,
y guardarla durante el tiempo que ha sucedido la incidencia de la cobertura de información, mala cobertura, para poder transmitirlos tras ello y no perder ningún registro de la información. O sea, tenemos sistemas que salvaguardan que la información que cada uno de los gestores está capturando no se va a perder aunque hayan problemas de cobertura, ¿no?, y de señal. Un poco lo que les comenté, lo del despliegue de equipos, ¿no?, los tiempos que hemos utilizado para, por ejemplo, para los ensayos de viabilidad, para realizar el piloto en escala real, en escala real en un término reducido en País Vasco, ¿no? Y luego, ¿en qué momento estamos? En el despliegue real, ya hemos comenzado toda la parte del despliegue real. Este es el piloto que ya terminó, estamos en la fase 2. Bueno, por comenzar la fase 2 de despliegue. A enero de 2013, ¿en qué situación nos encontramos? Pues nos encontramos que ya hemos instalado en 26 de los 63 CAT previstos los equipos, ya algunos están trabajando en real. Los equipos están instalados en 4 de los 14 operadores logísticos y en 17 de las 55 plantas de tratamiento previstas. A enero tenemos más de 400 toneladas de RAE totalmente trazadas con el sistema. Luego, resultados que hasta el momento hemos tenido, pues una lectura mínima de las etiquetas de un 95%, ¿no? Lectura mínima, digo, en condiciones adversas, porque en realidad en condiciones normales se suele leer casi el 100% de las etiquetas, así que no tenemos problemas de lecturas. Reducción del tiempo de la documentación de los lotes. En algunos casos, algunos gestores nos han referido de que lo que demoraban 45 minutos en documentar un lote, ahora demoran 5 minutos con el sistema. Luego, los riesgos de contaminación por la canibalización, ya que el sistema permite identificar en qué momento ha sido canibalizado el aparato para que nosotros nos pongamos en contacto con esa persona y les expliquemos la forma adecuada de trabajo. Entonces, los niveles de canibalización se están reduciendo en aquellos gestores con los que estamos trabajando el sistema. Y el principal, que estamos obteniendo una garantía de una trazabilidad total de acuerdo a la normativa, ¿no?, y con las consecuentes garantías para la población de una gestión adecuada de los residuos y de una no contaminación del medio ambiente. Y bueno, muchas gracias. Este proyecto de leche lo paga la Comunidad Europea al 50%. Así es. Y el otro 50% quién lo paga, como primera pregunta. Pero cuando se acabe la subvención del 50%, ¿quién lo va a pagar? Y luego la pregunta más importante, esto lo paga el usuario final cuando compra cualquier tipo de producto. ¿Se ha calculado qué porcentaje se le va a incrementar a todos los productos con todos estos procesos que se le están poniendo a estos aparatos? No sé, vamos a ver. El coste visible es lo que pagan los usuarios al momento que compran. No hay previsiones de que se incrementen esos costes visibles, mucho menos a consecuencia de este proyecto. El 50% que no está siendo subvencionado por la Comunidad Europea lo está pagando Fundación Ecolec con respecto a los aportes que están haciendo los adheridos a la Fundación. Pero los aportes adheridos a la Fundación están a base de lo que se cobra del usuario final, ¿no? No se ha incrementado en ningún momento los aportes que se están haciendo. O sea, son recogidas, son fondos que ellos ya tenían previstos para este proyecto. O sea, el proyecto en realidad nació a principios del 2009, lo hemos venido pues de alguna forma moldeando, cambiando la forma en la que íbamos a trabajar. Inicialmente iban a ser solamente códigos de barras, pero lo que hemos intentado hacer es optimizar y adaptar a los diferentes tipos de operativa que tiene Ecolec. Ecolec tiene una operativa muy compleja debido a la cantidad de actores con los que trabajamos, entonces se ha previsto en el tiempo, ya se había previsto este proyecto y no está generando mayores costes o nuevos costes a los que ya estaban previstos. Actualmente lo que estamos incluyendo en el proyecto son todos aquellos operadores logísticos con los que ya veníamos trabajando. O sea,
electrodoméstico se convierte en un residuo. ¿Cuál es el punto para diferenciar ese residuo? O simplemente sigue siendo un bien que se puede reparar o que se puede revender. ¿Cuál es el criterio para considerar un residuo? Porque si un transportista puede llevar un electrodoméstico cuando se entrega una gran superficie, no se considera un elemento peligroso. ¿Por qué en la devolución o en un proceso posterior sí se considera y en qué momento se debe considerar residuo? El electrodoméstico deviene un residuo en el momento de que un gestor autorizado identifica que no puede ser reutilizado. Al momento en el que no puede ser utilizado, se le da la consideración de residuo. Por eso es que nosotros también trabajamos, no solamente, o sea, cuando menciono CAT y plantas de tratamiento, he obviado decir reutilizadores, ¿no? También están dentro de nuestro sistema, solo que ya los tenemos incluidos. Hay centros de almacenamiento temporal que tienen posibilidades de preparación para la reutilización y hay plantas de tratamiento que ya están autorizadas para la reutilización. Entonces nosotros hacemos esa clasificación, los gestores la realizan y separan los flujos, ¿no? Por eso es un poco también la complejidad de la operativa de Ecolec, porque no todo lo que recogemos va a una planta de reciclaje, hay mucho que es reutilizado. Generalmente se encarga el reutilizador, ¿no? Ya es el reutilizador y que tiene los medios de volver a ingresar el aparato en el canal comercial. No se atreva a poner etiquetas de larga frecuencia para garantizar la trazabilidad de su producto nuevo, sin embargo, estamos entre todos dispuestos a poner el dinero para que aquello que hay que destruir, que evidentemente tiene unas connotaciones, sobre todo medioambientales y también legales, y que son importantes, sin embargo, ahí sí que estamos dispuestos o estamos obligados a pagar ese coste de las etiquetas. Bueno, es un poco, a mí me resulta un poco chocante. ¿Sí? Bueno, ya existen iniciativas de los productores por etiquetar la información, de hecho, eso es lo que comentaba, el proyecto Winet, ¿no? No solamente es etiquetar con la marca, con el código de serie del producto, sino también de incluir información sobre el adecuado reciclaje y sobre cuáles son los componentes peligrosos que pudieran estar utilizando en la fabricación. El objetivo de WinTrace ha sido siempre de poder unificar esa información, o sea, que a esa información del productor se le pueda agregar, ¿no?, la información de la cadena de gestión hasta que el residuo sea tratado, de manera que en algún momento también eso se pueda unificar en una sola etiqueta, ¿no?, y poder etiquetarse. ¿El resto de sistemas de gestión no tienen esto? Por el momento. Nosotros sí, pero...